con la gente de ALADA, que es la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, que están de visita acá en Paraguay, y solicitaron una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros realmente teníamos un gran interés en reunirnos con ellos, porque en este mismo momento estamos en un proceso de negociación con Brasil de un acuerdo automotriz, y por un lado, y por otro lado, nuestro sector de autopartes, que es parte del sector, del gran sector de automotriz, que se desarrolló mucho en los últimos años. Entonces, este es un sector que es nuevo en Paraguay, básicamente, y que tuvo un desarrollo muy importante en los últimos 5 años, generando unos 7.000 empleos más o menos. Entonces, para nosotros era importante la reunión, creo que fue muy interesante. Ellos básicamente se pusieron a disposición nuestra para apoyarnos en cualquier información, estudios, lo que sea necesario para avanzar en la promoción del desarrollo de este sector. Entonces, fue un primer acercamiento. Así mismo, sí, aprovechamos que ellos están acá de visita. Creo que en ocasión de la próxima CADAM, que se va a hacer en estos días, y entonces aprovechamos que estén acá para conversar un poco con ellos. ¿Cuáles son las preocupaciones que ellos plantearon? Ellos no plantearon ninguna preocupación en especial, ¿verdad? Básicamente lo que se pusieron a disposición para trabajar con nosotros conjuntamente y darnos sobre todo toda la información que ellos tienen, ¿verdad? Como este es un sector nuevo en Paraguay, nosotros de alguna manera no tenemos esa experiencia y la información de este tipo de sector, sobre todo en la industria, ¿verdad? Que es lo que se está desarrollando recientemente en Paraguay. ¿Cuál sería un avance con la ayuda de ellos? Y nosotros creemos que el potencial de desarrollo del sector de autopartes es todavía muy grande, ¿verdad? Para que eso suceda, tenemos que ingresar a los mercados de nuestros países vecinos de una manera más importante, ¿verdad? Lo estamos haciendo ahora a Brasil, pero también podemos hacerlo con Argentina, inclusive otros países de la región como México o Colombia, que también tienen industria automotriz, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que ahí es donde hay oportunidades de cooperación con una asociación como la de ellos, que reúne a todas las distribuidoras de autos de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que ahí hay oportunidad de colaboración. Ellos lo van a hacer a través de la CADAM, que viene ya trabajando conjuntamente con nosotros, y que queremos aprovechar esta buena predisposición que tiene la gente de al lado. ¿Actualmente cuántos países exporta Paraguay autopartes? Paraguay exporta principalmente a Brasil, pero lleva a exportar exporta también a Estados Unidos, Argentina y a México. ¿Un volumen de cuánto más o menos sería tanto? Y este año va a llegar a cerca de 160 millones de dólares, este año. ¿Qué es lo que se exporta? Se exportan autopartes livianas principalmente, ¿verdad? Que son los kits de cables, los arneses de cables, que hacen 5 plantas, son 3 japonesas, Fujikura, Sumitomo y Yazaki, una coreana que es THN y una alemana que es Leoni. Son 5 plantas las que están exportando estas autopartes. Adicionalmente hay otras autopartes que se exportan también a Argentina y Brasil, pero por volúmenes menores, ¿verdad? Que llegan a unos 5 millones de dólares más o menos. No. Las autopartes livianas, sí, bajo el régimen de maquila, y estas otras autopartes bajo el régimen general, que son parte de suspensiones, pastillas de freno y algunas otras. También tenemos algunas otras empresas importantes que están mirando la instalación en Paraguay y que por eso también les interesa el desarrollo de este mercado. A nossa função, ALADA, é um organismo, instituição que congrega desde os Estados Unidos, passando por América Central, Caribe, América do Sul até Uruguai, todas as federações e associações do setor da distribuição automotiva. Nossa vinda foi acordadamente com a CADAM para que a ALADA pudesse vir aqui e apresentar ao governo paraguaio, especificamente ao que o Ministério Indústria e Comércio, e agora com o senhor vice-ministro, para se tratar de renovação de frota de veículos, passando por coches e caminhões e também com referência à mobilidade de trânsito, para que possa se colocar veículos mais novos. Com isso, traz-se segurança, traz-se a melhoria da poluição ambiental com referência à retirada de veículos mais antigos. E também a importação de coches usados, que está num nível extremamente alto e é prejudicial tanto para o governo paraguaio quanto para a CADAM.